¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo unboxing en Ocio. Y hoy, después de un más o menos tiempo de espera, más de lo habitual yo diría, traigo esta figura que la verdad es de los últimos premios. Ahora sí, ya yo sé que lo he dicho varias veces, pero este es el penúltimo unboxing que voy a hacer. Yo creo que de esta temporada, hasta dentro de un muy buen rato. Acaba de llegar, ayer me llegó la última caja con los últimos premios que ganamos. Y entonces, pues bueno, por una cosa u otra no había tenido tiempo de hacer el unboxing, pero ya estamos por acá de vuelta. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a comenzar con la caja como siempre. Vamos a mandarla, esta ya se van a volar. Y aquí está una figura de la colección de las Bonnies. Estas conejitas que a mí en lo particular me gustan mucho. De hecho, voy a mover tantito la cámara para que vean. De la última vez que hicimos uno, un unboxing, fue de la que hice un cambio por una que me había llegado extra. Entonces, pues bueno, aprovechamos ahí la oportunidad y nos hicimos de otra Bonnie. Ahora, pues igual tenemos esta REM, pero con esta nueva versión. Entonces, bueno. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a sacarla, ya saben, con el viejo cuchillo. Ha cambiado muchas cosas en Toreba. En lo que abro la caja les voy a comentar. Ahora ya cada vez es más difícil ganar un premio. Por lo tanto, he visto comentarios en grupos y en varios lados que muchos jugadores se han estado cambiando de plataforma a Tocatch y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es cuestión de cada quien, ¿no? Yo en lo personal, ay, se movió esto por la caja. Ustedes disculparán, amigos, pero ya estamos otra vez. Ya. Es que esto, quién sabe cómo está, que de repente agarra, de repente no. Ya está. Entonces, bueno, se han estado cambiando, han estado buscando nuevas opciones. Yo en lo personal, ya no me voy a pasar a ninguna otra plataforma, porque la verdad no tengo ni el tiempo y estarle invirtiendo nuevamente a una plataforma desde cero, como lo hice con Toreba, en donde sí invertí en créditos, invertí en, incluso llegué a pagar por algunos envíos. Así que pues, lo cual no hacía, o sea, sí es bueno ganar un premio y todo eso, pero se contrapone con, por ejemplo, al pagar tú un envío, por lo que te cobran, prácticamente estás pagando la figura. Entonces, muchas veces hay figuras del catálogo que tú tal vez podrías conseguirlas en un mejor precio y pues es mejor conseguirlas de esa manera, ¿no? Que estar esperando, estar cazando, estar invirtiendo el tiempo. O sea, lleva su chiste, no crean que nada más es, como les he dicho antes, es jugar por jugar. Yo sé que es un divertimento nada más y que pues bueno, no hay que clavarse tanto. Pero sí es importante decir que, por ejemplo, si ya le estás invirtiendo, si ya estás entrando en esa dinámica, pues bueno, lo que tratas es de obtener un premio, en este caso un beneficio, al mejor costo, ¿no? No digo tampoco de, ay, quiero todo gratis, o mucha gente, o ay, ya me enojé porque porque ya no gané. Les voy a contar algo que pasó
Y me di cuenta en este tiempo que ya no jugué, muchos jugadores se fueron de la plataforma porque, creo que ya lo había comentado antes, pero bueno, lo vuelvo a decir. Se hacían o utilizaban otros métodos para ganar, ya fuera Toreba Plus o... O algunos de estos de estas páginas o plataformas, aplicaciones, lo que sea, para aprovechar, ganar en mayor cantidad con menos inversión. Y bueno, pues obviamente ahí en Toreba y en las demás plataformas se dieron cuenta. Miren, aquí está la Bonnie. Vamos a hacerla hasta atrás. Voy a mover un poquito la cámara a ver si no se desenfoca. Ahí está. Es una figura muy linda, la verdad. Voy a traer las otras para que las chequemos en comparación con esa. A ver, esta es la otra REM. Un poquito más chiquita. Ver, vamos acá. Esta es una Miku. Y otra voy a traer la otra, la última. Y esta es mi favorita, la Sónico. Hola. Ah, no es cierto, lo voy a pasar a esta. Entonces, como les estaba yo diciendo, al utilizar este tipo de mecánicas o este tipo de ventajas, vamos a decirlo así, ah, ya se dieron cuenta, cambiaron, por supuesto, el método de juego, lo cual hizo más difícil ganar y eso se aumentó en gran medida. Cambiaron igual los términos para el envío, o sea, cambiaron muchas cosas que a final de cuentas perjudicó a todos en general. Y mucha gente al ver que ya no ganaba empezó a irse a otras plataformas, hicieron lo mismo allá. Y entonces ahorita no hay como una certeza de poder ganar en una de estas plataformas. Pues como era antes. Yo en lo personal, yo nunca he utilizado ninguno de estos métodos para ganar. Siempre he utilizado ya sean los tickets gratis o he recargado créditos. La verdad también no sé cómo funciona. Pero pues como decía antes, ¿de qué te sirve ganar una cantidad enorme de premios? Ah, porque en otro también vi que con correos tuvieron problemas. Creo que con aduana tuvieron problemas. O sea. Pero bueno, pues ya ahí ya es cosa de cada quien, ¿no? Yo, como les dije antes, simplemente a mí me gusta coleccionar. Vamos a irla sacando. Para enfocarnos solamente en esta. Y entonces, pues, si a ti lo que te gusta igual es coleccionar, es ir yendo de a poco aumentando la colección, pues bueno, es una muy buena opción. Como les digo, el catálogo todavía tiene premios interesantes, ya no tanto como antes, porque les digo, yo creo que ha ido cambiando el sistema. Igual con los métodos de suscripción que han ido apareciendo, que es el plata, el gold y el platino. No me acuerdo. Pero hay sistemas de suscripción a Toreba que tú pagas una mensualidad y te eres acreedor a ciertos beneficios, ¿no? Entonces, pues bueno. En este unboxing prácticamente es o meramente es para comentarles algunas cosas. Como les dije, ya llegaron mis últimos premios. La verdad, ya no creo invertir más. El catálogo para mí ya no tiene premios como lo bastante atractivos. Sí han habido más figuras de ¿cómo se llama? De REM, de RAM, o sea, pero aparte que se acaban muy rápido, siento yo que ahora cuesta mucho más trabajo, tanto con tiros gratis como con tickets. Digo, perdón, con crédito, con TP. Entonces, pues bueno, no sé qué vaya a pasar si en un momento dado
Toreva vaya a cambiar igual sus términos, el método sea diferente, como pasó en el caso donde ya estaban cobrando todos los envíos, a menos que fuera un premio ganado con créditos, o que tenías que hacer una recarga de créditos para ser acreedor al envío gratis, y ya que vieron que mucha gente se bajó de la plataforma, pues bueno, volvieron a agregarlo. Ahorita viene el aniversario número 11 de Toreva, entonces por ahí creo que van a haber algunas sorpresas. Entonces pues solo queda esperar. Miren, este es diferente a las demás, igual tiene sus medias acá, miren. La voy a voltear tantito. Ya saben, es una figura, yo considero que es como que de gama media, pero el detalle es muy lindo. Es más grande que las otras, eso sí, pero no por eso las otras pierden detalle, o esta tiene mayor detalle. O sea, se conserva la calidad, se conserva el detalle, todo. O sea, a mí esta línea me gusta mucho en particular. Espero ir consiguiendo de a poco igual otras conforme se vaya dando la oportunidad. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos lo que quería comentar en esta ocasión, donde pues bueno, se ganaron varios premios. Eso siempre está bueno. Hubo otros donde también hay que decirlo, ¿no? Las máquinas fallaron y al ingresar la disputa, lo único que obtenías era un ticket gratis, y entonces son ahí como que, no sé, tanto cerrados, vamos a decir. Entonces en esa parte eso a mí no me gustó. Entonces empecé como que a bajar un poco, empecé como a desanimar un tanto. Pero pues bueno, afortunadamente todavía pudimos ganar algunos premios. Como les digo, esta es figura así de esta categoría, es la última. Los otros premios ya los verán en un unboxing muy rápido. Este lo quería aprovechar para comentarles todo lo que estaba pasando. Y bueno, pues ya veremos qué pasa en el futuro. De todas formas, pues, si hay una nueva temporada, ya se los estaré haciendo llegar. Ya estaremos compartiendo más premios, estaremos compartiendo si llega alguna otra plataforma que sea de mi agrado o me llame la atención, igual lo estaría aquí agregando al canal. Cualquier cosa, pues bueno, pueden dejar ahí un comentario. Ya estaremos comentando todo lo que se pueda. Y bueno, pues ya, por mi parte es todo. Cuídense mucho. Y bueno, como siempre les digo, si quieren intentar, voy a dejarles el link de Toreva ahí abajo para que lo chequen. Y ojalá haya suerte. Cuídense mucho y nos vemos quién sabe cuándo. Adiós.